Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo por aquí. Hoy vamos a hablar, aunque ya han pasado unos días, pero lo tenía pendiente, sobre ese famoso cuadro que ha llamado tanto la atención, bueno, cuadro, retrato, que ha llamado tanto la atención de eh, Carlos III de Inglaterra. Claro, es un cuadro diferente a lo acostumbrado. Y bueno, pues ya se ha empezado a elucubrar sobre lo que se esconde simbólicamente tras pues esos colores, esos trazos y un detalle que puede no parecer importante, pero que vamos a explicar también por qué está ahí. Voy a poneros la imagen del cuadro para que primero lo recordemos, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Este es el cuadro el retrato, perdonad, de Carlos III. Nada que ver con lo que se está acostumbrado. Es un retrato que en realidad no es rojo, es rojo magenta y ahora comprenderemos lo que representa este color y por qué está de este color y no de otros. Si os das cuenta, en el hombro derecho tiene una mariposa, que es la llamada mariposa monarca. Que a la pobre se le ha colocado toda una serie de simbología truculenta que tampoco tiene mucho que ver con su realidad. ¿no? Inclusive, como veremos más adelante, también se han sacado toda una serie de supuestas eh, imágenes o supuestas de, sí, dibujos escondidos ¿no? de cabezas de diablos y baphomets que eh, en realidad no ha sido más que colocar y rebuscar para poder, bueno, pues lo de siempre, ¿no? Que nuestras teorías y nuestras ideas, por muy alejadas que estén de la realidad, bueno, pues voy a ver la manera de poder buscarlas para que tengan un sentido. Entonces, bueno, vamos a ir viendo todo esto y explicando un poco por qué este señor ha podido, porque en su cabeza nadie está, ¿no? ha podido eh, preferir al pintor que le ha hecho su retrato, que el, el pintor se llama Jonathan Yeo y que es, eh, brita, es británico. Entonces a él le gustaba desde hace muchísimo tiempo su forma de pintar y por eso lo eligió. Este pintor, eh, bueno, pues quiso darle una forma diferente, ¿no? un estilo diferente. Y además, pues como digo, colocó una serie de simbología que para el, este hombre, Carlos III, el rey de Inglaterra eh, actual, tienen sentido. ¿Mm? Vamos a empezar por el color. ¿Por qué he elegido este rojo? Que no es rojo, tiene una tonalidad rosada. Por lo tanto, se llama rojo púrpura el rojo púrpura representa en realidad es el color de la realeza por lo que creo yo que no está nada fuera de la de lo que quiere representar el cuadro ¿no? no tiene nada que ver con el mal ni con el demonio ni con nada truculento es de siempre y desde muy antiguo el color de la realeza y de la riqueza este color que eh, bueno pues fue eh, estructurado, fue creado, porque sabemos que en antiguo hacían ellos los pintores, hacían los propios colores ¿no? y viene desde el siglo IV a.C. de la zona de tiro del mar Mediterráneo. Era muy costoso producirlo porque no es el rojo rojo, tiene una tonalidad purpúrea, lo que implica que tenemos que añadirle otras, otras, eh, otros colores para darle a parte rosada, ¿no? que no llega a ser violeta tampoco, está ahí a caballo, entro mezclando el, el azul, el rojo y por supuesto el blanco para aclarar en las zonas donde vemos que está más clarito. ¿no? Solamente lo podían producir los altos cargos, la gente adinerada, porque como digo, era muy costoso utilizar este tono, que era muchísimo más caro inclusive que la plata. Así que fijaros si sí tiene sentido el que la realeza utilice este tipo de tonalidades, que como digo, no es el rojo. Asimismo, se relacionaba con la espiritualidad, con la santidad, porque en tiempos antiguos ya sabemos que los reyes tenían que ser, bueno, reyes, reinas, emperadores, y lo que luego también se ha llamado eh, faraones, que en realidad eran reyes en Egipto pues eh, tienen que ver con esa, esa conexión ¿no? con Dios, son hijos de los dioses o proceden de la casta o de la línea de los dioses y por tanto tenían que tener algo que los relacionara con ellos como es el color. De hecho, la reina Isabel I prohibió su uso para todos los que no fueran miembros cercanos de la familia real. Así que aquí tenemos muy claro por qué este color y no... Otro color. Primer detalle. Segundo detalle, la mariposa. Claro, ¿qué pasa con la mariposa monarca? Ya el nombre, pues parece que tiene sentido que un monarca lo elija como simbología propia, pues porque le representa como monarquía. Pero es que Carlos III, cuando estuvo en el 2002 en México, fue a un santuario de mariposas monarcas, de hecho hay fotos en internet que, lo, eh, que bueno, pues se le puede ver dentro de este, de este parque, de este santuario, y rodeado de estas mariposas volando, ¿no? Es un santuario para proteger a estas mariposas, ¿no? Porque están en peligro de extinción. Para él es como si eh, hubiera representado algo muy relevante, ¿no? Es como si hubiera tenido una conexión con estas mariposas, a lo mejor solamente por el nombre, quién sabe. Pero hubo una conexión. ¿no? Y entonces es eh, bueno, pues como digo, para él era relevante, pero también por lo que representa simbólicamente, como vamos a ver, simplemente dos detalles de momento, aunque luego lo voy a exponer más: que representa la metamorfosis, por lo que luego veremos con qué está relacionado, y por tanto para él. Era, es la, 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 el momento de su vida clave porque es una transición en su coronación, es un antes y un después en su vida. Claro que ha representado una metamorfosis y sobre todo después de la enfermedad del cáncer ¿no? que, que, que ha padecido y que ahora bueno, supuestamente lo está superando con más motivo, esta mariposa monarca la, representa, la representaría a él por la simbología. Que, eh, pues que va ligada a, a la mariposa en sí, a todas las mariposas, pero más a la monarca por su, su vida, sus eh, costumbres ¿no? y el, la migración que hace tan, tan larga entre México y, y Estados Unidos, ¿no? y California en concreto, que son muchísimos kilómetros los que esta mariposa recorre. Y que, por supuesto, bueno, pues, eh, forma parte de ese gran esfuerzo y de esos grandes cambios que tiene que dar internamente. ¿no? Entonces, además, como digo, están en peligro. ¿no? Es por esto también por lo que tanto los famosos y cantantes las sacan en sus imágenes. También se dice que las utilizan en sus imágenes, pues porque de esta manera es una simbología con ese gobierno oculto ¿no? y con ese ojo que todo lo ve. Que también vamos a hablar del tema en otro vídeo y que tampoco tiene que moveremos. Yo intento poner pie en tierra, ¿no? aunque lo que sea conspiranoico, lo, o sea, una conspiración lo es y eso nadie puede ocultarlo, pero lo que no es, no es y no nos lo vamos a inventar. Entonces, muchos famosos y cantantes la sacan en sus imágenes para alertar al mundo de este hecho, de que están en peligro de extinción y que es un animal de gran eh, relevancia. A nivel de la función ¿no? que, que, que tiene en lo que es todo el ecosistema. Y por tanto, que deben de ser protegidas. Y que además hacen, alertan de que son los pesticidas los que están matando a estas mariposas. Por lo que no tiene nada que ver con otra cuestión. ¿no? Claro tienen una función muy relevante dentro del ecosistema y se necesita protegerlas para que el ecosistema no se desequilibre como pasa con tantos otros animales ¿no? entonces tras este hecho pues han sacado toda una serie de historias conspiranoicas y como bueno pues como he dicho no podía ser de otra manera ¿no? como ciertas líneas bueno, pues no de argumentos no reales en que tienen que ver con este gobierno oculto de manipulación del planeta y bueno en el que incluyen a varias varios cantantes, pero como ya veremos en otro vídeo, todo mujeres. Las mujeres son las que son manipuladas y utilizadas para este cometido. ¿No hay hombres? Bueno, hay uno. Pero todo mujeres. Es que las mujeres se siguen considerando que somos tontas y no vemos la realidad de las cosas. ¿Y quiénes son los que hablan tanto de este tema? ¿Os habéis fijado qué tipo de canales son? ¿Los llevan mujeres? ¿A qué no? Pues a ver si empezamos a abrir los ojos, por favor, para darnos cuenta de cuál es el juego que se está manejando, ¿no? que se está haciendo en redes y pongamos pie en tierra que ya toca, creo yo. Vámonos a la mariposa monarca. ¿Por qué, ¿Qué representa? ¿Por qué este hombre dice que tiene que ver con la metamorfosis? Bueno, es una mariposa que va de México a California por lo que tiene mucho que ver con la tradición y con la cultura mexicana, desde muy antigua además. Según las creencias de la cultura prehispánica, las mariposas monarca son el espíritu del bosque, pero aparte de esto es que son el alma de los muertos. En sí las mariposas tienen que ver con, eh, bueno, simbólicamente, con las almas de los muertos. De hecho, yo ya he explicado que como a mí una mariposa me vuele alrededor, tiene que ser blanca, eso sí. Pues como una mariposa me vuela alrededor, empieza a seguirme, ya sé que, un, que va a haber un fallecido en mi entorno. Y es matemático. Siempre me vienen a alertar de un fallecimiento. Pero fijaros, yo no conocía la tradición mexicana. La he estado viendo pues, cuando he estado buscando información sobre eh, este tema para poder eh, compartirla con vosotros. Y ahí, me, ahí es donde he visto que eh, la tradición prehispánica... Sobre todo en, en México, pues se relaciona con el alma de los muertos. Y esta mariposa monarca, que es típica de la zona y que además es muy grande y eh, muy llamativa por sus colores, ¿no? Negro y ese tono anaranjado amarillento, pues anuncian como que las almas de los muertos eh, conectan con el mundo de los vivos. ¿no? Entonces, en la cultura maya se creía que los guerreros caídos en batalla transmutaban en la mariposa monarca se convertían en la mariposa monarca fijaros qué bonito qué cambio no qué metamorfosis real no de pasar de, de un humano a, a un ser alado que es para ellos conectarían más con ese mundo espiritual no por eso bueno pues se, se conectaba con ese poder espiritual que podría tener este este insecto esta mariposa y que eh, bueno, buscaban la manera de poder hacer mediante sus rituales y sus celebraciones la conexión con ellas no claro ese mito luego se fue trasladando pues también a otras culturas no solamente a la zona de méxico no ya como el concepto de la mariposa y, ese, y ese, esa transmutación que hace cuando pasa de la oruga hasta la, hasta la mariposa en sí. ¿no? O sea, es, es un proceso. Y además eh, está comprobado que en sí la oruga y la mariposa no son el mismo animal. Genéticamente hay un cambio. Es decir, la mariposa, cuando está en su transición, hay un cambio en su genética para poder transformarse. Eh, la oruga, perdón, cuando está en ese proceso de, trans, de, de, de transformación, sí. ¿en, en la crisálida se hace el, el cambio genético para poder transformarse en mariposa. Como si fuera otro ser distinto. Qué bonito, ¿no? De ahí esa transmutación de pasar, quizás, pues como la alquimia, ¿no? De pasar de plomo a oro es un proceso alquímico el que nos, tras, nos transmite esta mariposa y, y por supuesto bueno pues en, en este caso que estamos hablando de la mariposa monarca no como digo él, él hace una migración impresionante y masiva porque además son muchas las que van juntas no y que van de california a méxico dependiendo de la época del año huyendo del frío lógicamente no la mariposa norteamericana es la única que realiza esta travesía tan grande, porque luego hay otras monarcas, pero esta es, es la que hace esta, esta travesía tan grande. Fijaros que son 5.000 kilómetros. Y, claro, tienen que ir muchas juntas para estimularse las unas a las otras y ayudarse y empujarse, porque es cierto, pues como las aves, ¿no? Que van cambiando, el que va al primero siempre va viendo cambios para que no se canse. Entonces, ellos van haciendo su proceso de, de sus ayudas, su ayuda en, el, en las migraciones para poder llegar al lugar donde le corresponde. ¿no? Por lo tanto, estos insectos deben de partir cada otoño antes de que llegue el frío y que de esta manera, pues, y no se pueden demorar mucho porque si no eh, morirían, lógicamente, porque ellas no, no, aguantan, no aguantan el frío. ¿no? Así que, lógicamente, eh, es un animal muy especial. Es un animal que además por su tamaño también es muy valorada y es un animal que, eh, como digo, está íntimamente relacionado con esta transmutación, transformación profunda y además es un símbolo de poder. Fijaros, por lo que también tiene que ver con la realeza de alguna manera. ¿no? Los aztecas la llamaban Quetzalpapalotl. Espero haberla pronunciado bien, que es difícil. O mariposa sagrada. Y la asociaban a Xochiquetzal, que, es, que quiere decir flor preciosa, y es una diosa de la belleza, del amor y de las flores. Eh, es cierto que hay flores que se las relacionan con ellas también, ¿no? Según la leyenda, los muertos viajan en las alas de las mariposas para poder dar ese salto, ¿no? Pero también es como llegan a los altares de las familias, por lo que estas mariposas eh, son, eh, tienen mucho que ver con la celebración de los muertos. Y en México, pues es... Típico, ¿no? El Día de los Muertos celebrarlo y que coincide más con la llegada de las mariposas monarcas a México, con mucho más motivo. Por lo tanto, es una leyenda bonita, pero al mismo tiempo es una simbología muy espiritual y que tiene que ver con el alma también nuestra no, es esa, ese cambio que el humano cuando fallece y deja el cuerpo, ese cambio que da esa metamorfosis, como ella no queda, para poder ir al otro lado y de esta manera pues poder seguir haciendo sus cambios de manera que estas mariposas monarcas tienen que ver con esta celebración del día de los muertos y tiene que ver con los cambios que el alma internamente también se producen en ella cada vez que tienen que venir a encarnar y, e, y dejar este cuerpo e irse de nuevo al otro lado y por supuesto según las leyendas y los mitos ¿no? de algunos países, como digo, sobre todo de México, pues se cree que son las almas de los seres queridos fallecidos que eh, vienen a transmitirnos sus mensajes a través de esta bonita mariposa llamada Monarca. Las flores, eh, que no recordaba el nombre, de las flores que tienen que ver con ellas son las cepasuchil. Cepa, que florecen durante la misma época del año que las mariposas monarcas llegan a México. Así es que creo que es una bonita simbología, independientemente de otras cuestiones, es una bonita simbología la que este hombre ha elegido, ¿no? tanto por la mariposa monarca como por el color rojo-magenta de, eh, de su cuadro que probablemente, no sé si lo habrá elegido él o ha sido inspiración del pintor que ha hecho el cuadro. Yo no tengo ningún tipo de inclinación favorable o no hacia este señor. Os podéis imaginar que a mí me da exactamente igual este hombre. Pero lo que sí creo que es que no podemos inventar, independientemente de que nos caiga mejor o peor algo o alguien, no podemos inventar. Y no podemos dar una traducción a una simbología que no tiene. Y como digo, veremos mucho más con respecto a esta mariposa y a todo lo que tiene que ver con ese ojo oculto, con esos famosos, etcétera, en otros vídeos. Y voy a poner la última parte, os voy a poner las imágenes de la última parte que también se dice. Bueno, aquí tenemos la mariposita más cerca. Además, ¿por qué en el hombro derecho y no en el hombro izquierdo? Porque para él es un, una nueva época de su vida. Si fuera en el hombre izquierdo que tiene que ver con el pasado, él para él sería como la simbología de más de lo mismo. Continúo la línea de mi madre y los anteriores reyes eh, ingleses, pero para él, este símbolo está diciendo que es una nueva época y que pretende que la realeza. Eh, inglesa o británica sea diferente. No sé si conseguirá o no conseguirá eso, pero eso es la simbología de esta mariposa en ese hombro y no en otro y no en el otro. Bien, y como digo, hay otras imágenes que han sacado que es aquí tenemos, han cogido dos cuadros y los han puesto en eje de simetría, ¿no? Un eje de simetría es que ponemos dos imágenes iguales, una a la del otro. Y las doblamos y al doblarlas, pues quedan simétricas. Entonces, como digo, cuando uno va buscando algo, va buscando algo que atestigua lo que yo quiero decir, porque eso es lo que tiene que ser y yo quiero atestiguarlo, pues vamos buscando y vamos jugando. Entonces vamos a jugar con un eje de simetría en un cuadro. En un cuadro que lleva trazos que no tienen sentido si tú los tomas, ese cuadro, no ves absolutamente nada. Claro, si ya vas buscando y lo vas apañando, pues al final terminan derivando en algo que no existe. Lo que se llama pareidolia. Y tenéis en mi canal un vídeo específicamente que se llama así, pareidolia. ¿Qué es la pareidolia? Una imagen que aparentemente podemos ver y que además no todo el mundo vemos lo mismo. Las paridolias no todo el mundo los ve igual. Unos pueden ver un tipo de imagen y otros otra. Hay un test en psicología, ahora me acuerdo porque es un nombre muy raro, que son unas manchas. Y esas manchas cada uno ve cosas distintas y el psicólogo las traduce. Claro, dependiendo de lo que tenemos en nuestro interior, así vamos a ver imágenes más truculentas o imágenes más bonitas. O no vamos a ver. Bueno. Pues aquí los la línea conspiranoica lo que ha visto es la cabeza de Baphomet. Os voy a poner otra imagen que han sacado en la que lo han coloreado, bueno, le han puesto sombras. Ahí tenemos a Baphomet, según dicen, la cara de un demonio. Es una paridolia. Total y absoluta. tesis. Sí que es verdad que tiene, hemos hay una imagen fea. Yo os puedo asegurar, no me voy a poner a jugar porque esto es de niños y yo paso de entrar en este juego absurdo. Sinceramente os lo digo, sin hacer de menos a nadie, pero es un juego estúpido y absurdo. Pero os puedo asegurar que ya que estoy viendo también imágenes bonitas. Fijaros, vamos a ver si sois capaces de ver igual que yo. Si os fijáis en la parte baja, cogemos el eje de las manos. En la parte baja hay un Buda sentado. Es un Buda, perfecto. Es un Budita sentado. La imagen de un dios hindú, pero perfecto además. Es que lo acabo de ver ahora, no lo he visto antes por eso, porque si no lo hubiera recortado y lo hubiera, lo hubiera hecho el, la zona para que lo pudierais ver. Pero a ver si sois capaces de verlo. Mirad el eje de las manos, en el centro justo, y a ver si veis ahí el Buda con el sombrerito, la carita, los ojos. La... Es que se ve perfecto como una especie, lleva una especie de, 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 como de bufanda o de algo así, con las manos apoyadas en sus piernas, en posición de Buda. Como un Buda tibetano, no un Buda chino, uno tibetano. Total. Por lo que podemos ver, lo que queramos ver, porque son pareidolias. No son imágenes que realmente se han querido colocar y camuflar entre el follaje, en este caso, en vez de, de árboles, entre el follaje de los colores. No. Es que esos trazos pueden darnos toda una serie de ideas. Pero vamos, el Buda que está ahí sentado está clarísimo, mucho más nítido que todo lo demás. Así es que nada, aquí os dejo esta, esta explicación de este cuadro. Que quien quiera creer que la línea de la Casa Real inglesa tiene que ver con el gobierno secreto del mundo es libre. Que quienes quieran creer que esta línea, como otras casas de la realeza, tienen que ver con reptilianos y que cuando se quitan el disfraz, que sería su apariencia de humano, aparece debajo un reptil haya cada uno con su imaginación no como una vez me describieron que no me pude es que no podía parar de reírme o quien quiera creer como están diciendo ahora que la reina no está muerta está viva y está viva dentro de uno de sus nietos ok sigamos inventando para que de esta manera sigamos entretenido en ideas que están totalmente alejadas de la realidad que está ahí y es la que realmente hace daño todo este tipo de cosas no es más que entretenimiento para apartarnos de donde realmente hay que mirar claro yo me lo pensé mucho digo entro en esto no pero entiendo que tengo que entrar para poder dar una explicación sensata y de pies en tierra para intentar bueno hacer un poco de limpieza y quitar paja de grano no como suele, se suele decir pero quien quiera seguir Mirando a la paja, que siga mirándolas, si cada uno es libre de hacer lo que considere oportuno. Así que nada, aquí os dejo esto, como digo, esta información y seguiremos con la otra mirada en la actualidad. Si os ha interesado el vídeo, por favor, dale al like y suscribiros si no habéis suscrito, si no estáis suscritos al, al canal para de esta manera ayudar a que llegue a mucha más gente. Muchas gracias, un abrazo.